¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta videoexposición es la primera de una serie dedicada a las oraciones subordinadas de relativo, que podrá encontrarse en este sitio web y campus virtual. Las oraciones subordinadas de relativo, o también llamadas adjetivas, están introducidas por un pronombre relativo y además suelen desempeñar las funciones propias de un adjetivo. Fijémonos en estos ejemplos. Este es el texto que se comentó. Este es el texto comentado. Las mesas que estén cojas hay que retirarlas. Las mesas cojas hay que retirarlas. Tráeme un cable que sea corto. Tráeme un cable corto. Quiero un coche que sea seguro. Quiero un coche seguro. En estos ejemplos, las oraciones subordinadas de relativo pueden sustituirse por un adjetivo. Lo que ocurre es que no siempre nuestra lengua dispone de un adjetivo sinónimo de la oración subordinada. Veamos unos ejemplos en este sentido. Los alumnos que han terminado el examen podrán salir del aula. No existe adjetivo que equivalga exactamente a la oración de relativo que han terminado el examen. Los artículos que no tengan etiqueta hay que retirarlos. No existe tampoco adjetivo que equivalga exactamente a la oración de relativo que no tengan etiqueta. Además, las oraciones subordinadas de relativo suelen modificar a un sustantivo, es decir, suelen desempeñar la función de complemento del nombre y se encuentran dentro de un sintagma nominal que complementa al sustantivo que realiza la función de núcleo. Fijémonos. El libro que me prestaste ya lo he leído. Que me prestaste está complementando a libro. Es complemento del nombre libro. Y otro aspecto más. El sustantivo al que modifica la oración subordinada adjetiva se llama antecedente. Fijémonos bien. Las guitarras que afinasteis siguen sin sonar bien. La oración subordinada adjetiva que afinasteis modifica al sustantivo guitarras. Por lo tanto, guitarras es el antecedente del pronombre que, o, como dice el profesor Leonardo Gómez Torrego, el antecedente de la oración de relativo. Por otro lado, es necesario aclarar que las oraciones subordinadas de relativo se conocen tradicionalmente con el nombre de oraciones subordinadas adjetivas. Sin embargo, oración subordinada de relativo y subordinada adjetiva no siempre coinciden. No son denominaciones equivalentes y sinónimas. Es decir, las oraciones de relativo van introducidas por un relativo y no siempre realizan funciones propias de un adjetivo. Fijémonos en este ejemplo. Ahora que no nos oye nadie, cuéntamelo. La oración de relativo que no nos oye nadie no puede considerarse adjetiva porque no modifica a un sustantivo, sino a un adverbio, al adverbio ahora. En este sentido, es solamente una oración de relativo, pero, insisto, no es adjetiva. Y ahora vamos a pasar a un breve bloque de ejercicios básicos en los que se nos van a plantear estos aspectos que acabamos de explicar. Ejercicio 1. Sustituye las oraciones subordinadas de relativo destacadas en el texto por un adjetivo. Los libros que se han leído deben ser devueltos. El material que se pueda reciclar hay que depositarlo aquí. Vamos a empezar por los ejercicios que sean más fáciles. Ejercicio 2. Localiza el sustantivo al que modifican las siguientes oraciones subordinadas de relativo. Las actividades industriales que necesitamos también dependen del agua. El agua es una sustancia que se formula químicamente como H2O.
Al aumentar la presión, disminuye ligeramente el punto de fusión, que es de aproximadamente menos 5 grados centígrados a 600 atmósferas. Ejercicio 3. Localiza las oraciones subordinadas de relativo y señala el sustantivo al que modifican. El agua pura se ha descrito tradicionalmente como incolora, inodora e insípida, pero contiene minerales y sustancias orgánicas en disolución que le pueden aportar sabores y olores más o menos detectables. El color que presentan las grandes superficies de agua es, en parte, debido a su color intrínseco. Se llaman hidrófilas las sustancias que se mezclan y se disuelven bien en agua. El agua es uno de los pocos líquidos que aumentan de volumen al congelarse. Soluciones. Soluciones al ejercicio 1. Sustituye las oraciones subordinadas de relativo destacadas en el texto por un adjetivo. Los libros que se han leído deben ser devueltos. Los libros leídos deben ser devueltos. El adjetivo es leídos. El material que se pueda reciclar hay que depositarlo aquí. El material reciclable hay que depositarlo aquí. El adjetivo es reciclable. Vamos a empezar por los ejercicios que sean fáciles. Vamos a empezar por los ejercicios fáciles. El adjetivo es fáciles. Soluciones al ejercicio 2. Localiza el sustantivo al que modifican las siguientes oraciones subordinadas de relativo. Las actividades industriales que necesitamos también dependen del agua. El sustantivo al que modifica la subordinada de relativo es actividades o actividades industriales. El agua es una sustancia que se formula químicamente como H2O. El sustantivo al que modifica la subordinada de relativo es sustancia. Al aumentar la presión, disminuye ligeramente el punto de fusión, que es de aproximadamente menos 5 grados centígrados a 600 atmósferas. El sustantivo al que modifica la subordinada de relativo es punto o punto de fusión. Soluciones al ejercicio 3. Localiza las oraciones subordinadas de relativo y señala el sustantivo al que modifican. El agua pura se ha descrito tradicionalmente como incolora, inodora e insípida, pero contiene minerales y sustancias orgánicas en disolución que le pueden aportar sabores y olores más o menos detectables. La oración subordinada de relativo es que le pueden aportar sabores y olores más o menos detectables y modifica a los sustantivos, minerales y sustancias. El color que presentan las grandes superficies de agua es en parte debido a su color intrínseco. La oración subordinada de relativo es que presentan las grandes superficies de agua. Se llaman hidrófilas las sustancias que se mezclan y se disuelven bien en agua. La oración subordinada de relativo es que se mezclan y se disuelven bien en agua. Y modifica al sustantivo sustancias. El agua es uno de los pocos líquidos que aumenta de volumen al congelarse. La oración subordinada de relativo es que aumenta de volumen al congelarse. Y modifica al sustantivo líquidos. Y por mi parte es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición.